Y bueno, pues conclusiones de este Super Bowl. Creo que el primer rival a vencer es, sin duda, este frío. La NFL apostó, y desde luego, a un estadio fenomenal. Este estadio, no solo de los vikingos de Minnesota, sino un estadio plurifuncional. A la altura de estos nuevos estadios que ha construido los Estados Unidos y el mundo entero de unos 10 años a la fecha. El portento del estadio de los Vaqueros de Dallas, que sigue siendo la gran referencia con el que se comparan prácticamente todos. El nuevo estadio de San Francisco, que no está en San Francisco y que ya fue utilizado para el Super Bowl. Desde luego el Reliant de Houston o el estadio a la intemperie también, como es el estadio de los Jets y de los Gigantes de Nueva York, que ya fue sede de un Super Bowl. Y digo esto porque los 200.000 o 150.000 personas que estuvimos alrededor de este Super Bowl y lo que se generó, pues tuvimos que padecer y algunos disfrutar este frío intenso. Y me refiero a que la liga, por supuesto, piensa, sabe y decide, al final de cuentas, que es un estadio techado y que todos podemos pasar por ahí. Solamente que para llegar al estadio, pues había que caminar. Los estacionamientos cercanos, los de los grandes edificios, a precios que desorbitantes, a 3 cuadras del estadio, porque había que buscar estacionamiento lo más cerca de $200 el costo del estacionamiento. Y ya no digo al entrar al estadio, porque mucha gente, obviamente, decidió llegar muy temprano, 1:30 de la tarde, 2, para entrar al estadio y esas magníficas instalaciones. Cierto que hay restaurantes, que hay bares, que hay tiendas de mercancía, pero pagar hasta $35 por un refresco que tenía un muñequito como vaso o hot dogs a cerca de $20, bueno, eso es parte del Super Bowl. Pero ya llegando al Super Bowl, desde luego que qué reto tenemos, ¿no? Qué reto tenemos los aficionados para no hacer de las grandes estrellas una costumbre. Y me refiero a Tom Brady y el equipo de los Patriotas, pero concretamente al propio Tom Brady. Para muchos el regreso de Tom Brady en los cuartos es algo así como una obligación. Como cuando vemos al gran Lionel Messi o al gran Cristiano Ronaldo, a Roger Federer, Rafael Nadal, con la seguridad de que cuántos goles van a hacer, por cuántos va a ganar el Real Madrid, o vemos a LeBron James haciendo jugadas mágicas y rompiendo récords en cada partido. Nos estamos acostumbrando a eso. Y en la enseñanza de este Super Bowl es precisamente que no es el gigante Tom Brady, ni el gran equipo de los Patriotas que fue desinflado o desarmado. Es que también son seres humanos. Si usted vio esa jugada de secundaria en donde el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra trata de sorprender a medio campo, un poquito más adelante, en esa tercera oportunidad, entregando el balón, y luego sale Tom Brady a recibirlo y se lo mandan como si estuviera en secundaria, como, vamos, el equivalente a una cascarita del fútbol. ¿Y qué le faltó a Tom Brady ahí? Piernas, a lo mejor 5 años menos, poder correr y alcanzar ese balón que prácticamente se le fue entre las manos. De hecho, hay un meme en donde el que se le fue entre las manos es el trofeo del Super Bowl. Ahí no le salió al equipo de los Patriotas y no le salió esa jugada, que es una jugada que se puede hacer una sola vez en el partido. Jugada que después utilizó el equipo de los Águilas de Filadelfia y les funcionó en la oportunidad menos esperada. En la 4ª oportunidad y 1, con el marcador a favor, pero habían fallado un gol de campo y habían fallado puntos extras. Y todos pensábamos que era meter el ferrocarril en esa jugada, como se acostumbra en 9 de 10 jugadas. Y sin embargo, el equipo de las Águilas de Filadelfia, si usted ve que piden tiempo, llama a su quarterback Nick Foles, que no sabía para dónde ver en ese momento, y le enseñan la hoja y le dicen, esta de aquí. Yo creo que era la opción número 45 de 46. La última opción era, a ver, haz lo que puedas. Y hace esa jugada en donde entrega el balón y él se hace un ladito. Nadie le hace caso porque es el quarterback, ni modo que se lesione, que lo vayan a golpear. Se la pasa al otro, le pasa. Y como en secundaria, como una cascarita, ahí anota Nick Foles y el equipo de las Águilas de Filadelfia. Este es un Super Bowl extraordinario porque fue muy emotivo, porque fue de muchas anotaciones. Porque los aficionados, los no tan aficionados, los algo aficionados, los ocasionales, los indiferentes y los que solamente ven el Super Bowl se divirtieron. Hubo muchas anotaciones, pero no hubo defensivas.
Y bueno, pues en este, el Super Bowl del frío intenso, ¿verdad? Ya si se hizo el Super Bowl, aquí se puede hacer en Alaska, sin duda alguna. Pero hay un viejo dicho de la NFL que yo se lo escuché y varias veces lo comenté con mi buen amigo Fernando Von Rossum, que seguramente en Monterrey disfrutó o padeció este partido. Y dice, las defensivas ganan campeonatos, los pateadores ganan partidos y las ofensivas, esas venden boletos. ¿Cómo lo queremos ver o en qué orden lo queremos poner en relación a este partido? No existieron las defensivas. Esas, sí, esas que ganan campeonatos. En un partido en donde se suman 1.300 yardas o por ahí 1.200 yardas entre los dos equipos, en donde el quarterback perdedor, en este caso Tom Brady, conecta para 506 yardas, récords absolutos del Super Bowl, y habría que buscar en los libros de la NFL cuántos han hecho entre los dos equipos esa cantidad. Puntos sí, puntos al final de cuentas se han hecho muchos, pero y quizá más hubo Super Bowls con más puntos, pero esto implica que cada vez que el balón estaba en manos de la ofensiva de cualquiera de los dos equipos, iba al marcador, excepto en algunos errores propios, como esa intercepción al equipo de Filadelfia en la yarda 2, en un pase largo, de las pocas ocasiones en que Nick Foles se había atrevido a ir largo o a ir en contra del librito que decía, hay que cuidar el reloj, hay que tener el reloj de lado, la ofensiva tiene que ser larga, aunque poco a poco cuando el partido se abrió, ya entonces fue uno contra otro, anotación contra anotación, anotación contra anotación, y esto generó intentos de las defensivas para ajustar y no se pudo. El único error defensivo, el ofensivo, o más bien, la única ocasión en que la defensiva se lució en el caso de Filadelfia fue en el momento más oportuno para ellos. Es decir, cuando el marcador estaría en mano, el primero anota Nueva Inglaterra, Filadelfia se va un punto arriba y está el equipo de los Patriotas con Tom Brady en el regreso que todos esperábamos. Ya es costumbre pensar que Tom Brady tiene el último cuarto o los últimos cinco minutos para regresar. Lo va a hacer. Lo dábamos por hecho. ¿Por qué? Porque ya nos acostumbramos a estas grandes figuras haciendo lo máximo, haciendo pues, cuestiones heroicas en el deporte, como es esos regresos. Pero al final del camino, pues, insisto, son seres humanos. Ahí lo taclean, fomblea, va a los puntos para el equipo de Filadelfia y él con un minuto, poquito más después, ese regreso, son 92 yardas, vamos para allá, ya no se pudo. Al final de cuentas, este es el resultado de un partido tan abierto en las ofensivas, pero en donde la defensiva, al final de cuentas, ahí estuvo. Del mismo caso, los pateadores, estos que se lucen, que ahí no había que echarle la culpa a nadie, por cierto, en varias de estas patadas falladas. No había viento, había mucha presión, pero son pateadores, sobre todo Gronkowski del equipo de Nueva Inglaterra, con mucho oficio. Y se señaló que en el lugar en donde se colocaba el balón y que en algún momento se le fue al colocador del balón, estaba la zona de pintura, la zona que se utiliza para los logotipos de la NFL y que probablemente eso, bueno, ya búsquenle la excusa que sea. Al final de cuentas, no incidieron en el marcador, pero sí en la forma de jugar de cada uno de los equipos. En el momento que tus pateadores empiezan a fallar, bueno, pues la ofensiva tiene que buscar otras opciones y riesgos sin confiar probablemente en patadas muy largas. Fue pues un partido atípico, de muchísimos puntos, de muchísimas yardas y las defensivas desaparecieron. Uno de los puntos importantes de este Super Bowl en el que alrededor de un personaje que giró, que no se lo esperaba, Nick Foles, ya sabe usted la historia, quarterback sustituto, luego otra vez quarterback sustituto, el reserva de los reservas, él lo suelta el equipo de Kansas City, llega a Filadelfia, donde Carson Wentz era el titular, lesionan a Wentz, entonces dicen, híjole, pues vamos por el segundo quarterback. De hecho, el coach Pendleton señala que él juntó a su equipo y le dijo, vamos a jugar con lo que tenemos, ya no tenemos a Carson, bueno, pues vamos a jugar con Nick Foles. Nick Foles, este hombre predicador, por cierto, él, previo al partido, señaló algo muy importante. Cuando le comentaron, ¿cómo vas a enfrentar a Tom Brady? ¿Cómo vas a enfrentar a Tom Brady en este partido? Es el gran leyenda. Y dijo, no se confundan. Palabras más, palabras menos.
no voy a enfrentar a Tom Brady, voy a enfrentar a la defensiva de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y esto es importante. Y es importante porque no se enganchó en esa parte mediática. Sabedor, primero, de su realidad, los pies en la tierra o los pies en la nieve. Sabedor, en primer lugar, que él es un quarterback sustituto y que Carson Wentz es el quarterback de la franquicia con el que tendría que pelear probablemente en la pretemporada, a menos que sea una moneda de cambio como todo apunta. En algunos de los otros equipos, hay cerca de 10 equipos que están buscando quarterback. Sabiendo esto, este era su momento y jugó partido por partido hasta que llegó justamente al Super Bowl. Y ya en el Super Bowl, como él comentó, sabedor de que no soy Superman, fueron sus palabras más, palabras menos, por eso fueron las palabras de Carson Wentz. De Nick Foles. De Carson Wentz, mire, usted y yo somos humanos. Este es el Super Bowl al que llega a Filadelfia después de 2 años apenas de comenzar el proyecto. Este era su Super Bowl, no sabemos si llegue o no. Yo creo que en el fondo tiene que haber estado rumiando esa cierta envidia, ¿no? Pues digo, somos todos seres humanos, pero ahí estaba, me refiero al titular. El juego grande hace también a los jugadores grandes o al burro que tocó la flauta porque se la encontró por ahí tirada y le sopló. Soy Alfredo Domínguez Muro. Hasta la próxima. Se castiga 5 yardas cuando es defensive holding y automáticamente se va a 1 y 10. Offside si alguien de la defensiva se mueve antes de que se centre la bola y false start si alguien de la ofensiva se mueve antes de tiempo.